a la primera enseñanza del día de hoy. Recuerde que estamos en estudio del quinto libro del Nuevo Testamento, libro de los hechos. Hoy nos ocupa el capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante, libro de los hechos, capítulo 20. Búscanos, porque recuerda, busca, busca para que leas juntamente con nosotros. Recuerda, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando a la escritura. Hermano Levi. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Recordando que el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia, y visita de despedida de Pablo en Troa, y viaje de Troa a Mileto. Aquí vamos a leer ya con la bendición del Padre. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado. Y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer a aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí tres meses y siéndole puesta a rechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troa. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en cinco días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para repartir el pan, les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y al algo y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba profundo por cuanto eh, do, profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, se descend, eh, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Padre, gracias por esta palabra. Es una palabra que va ahora bajo tu presencia para edificar, para ayudar. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Versículo 1 de Hechos capítulo 20 dice, después que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? El alboroto en Éfeso. Ayer estudiamos el gran alboroto que se armó allí en Éfeso y donde querían matar al apóstol Pablo, a sus acompañantes, pero Dios usó a un escribano, a un tipo llamado Alejandro, el cual comenzó a hablar a favor de Pablo e hizo que estos judíos tomaran conciencia, reflexionaran, y entonces dice la Biblia que... Cesó el alboroto, cesó el alboroto. Dice, mire esta frase, dice, después que cesó el alboroto. Yo quiero decirte en esta mañana, usted que nos está viendo aquí en el cielito y usted que nos ve en el cielote y que nos está escuchando, la Biblia dice que hubo alboroto, pero que cesó el alboroto. Muchas veces a nuestras vidas vienen crisis conflicto, circunstancia, alborotos. Quizás un alboroto en tu matrimonio, quizás un alboroto en tu familia, quizás un alboroto en la iglesia. Pero yo quiero decirte en esta hora que Dios siempre hará y usará gente que haga cesar el alboroto. Dice, cesó el alboroto. Después que cesó el alboroto, yo quiero decirte algo. Siempre que está la noche, después viene el día. La Biblia dice, "Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría." Siempre que llueve, que viene después va a escampar. Después de la tormenta siempre viene la calma. Así que en esta hora yo te digo que después del alboroto viene la tranquilidad. Ahora ¿Qué debemos hacer cuando hay alboroto? Pues Pablo dice que lo escondieron, lo pusieron a salvo, pero podíamos llevarlo esto también a un sentido espiritual, a un modo espiritual. En los momentos de alboroto, ¿qué tenemos que hacer? Escondernos en Dios. La Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo. También dice el profeta Isaías, dice... Anda, pueblo mío, escóndete por un poquito entre tanto que pasa la indignación. Pablo estuvo allí escondido, no por cobarde, no, 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 sino que los hermanos hablaron con él, le orientaron y después que pasó el alboroto, recuerda que los alborotos van a pasar, las críticas pasarán, los conflictos pasarán, todas las circunstancias pasarán. La tormenta pasará, la noche pasará. A veces cuando es de noche y tú estás quizás enfermo en alguna situación, tú deseas que llegue el amanecer. El amanecer va a llegar, el nuevo día va a llegar, la mañana donde disfrutamos de la misericordia del Señor. Pues la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Después que el alboroto cesó, el apóstol Pablo dice, llamó a... Pablo a los discípulos los llamó. Qué bueno es llamar a los discípulos. Tenemos un gran ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Pablo dijo un día, "Sé imitadores de mí, como yo de Cristo y Pablo llamó a su discípulo. ¿Has aprendido a llamar a tu discípulo? Pablo no usó el internet porque no había. Pablo no usó el teléfono celular porque no había. No usó el teléfono Cantev porque no tenía. Pero los llamó. Pero yo estoy seguro que si Pablo hubiese tenido cómo mandarle un correo electrónico, les mando un correo electrónico. Cómo mandarles un fax, le mando un fax. Si hubiese tenido un celular en galaxia de seguro los hubiese llamado con el teléfono pero como no tenía ninguno de estos recursos los mandó a llamar los llamó los llamó dice la biblia llamó pablo a los discípulos a, dice llamó pablo a los discípulos una de las cosas que tenemos que aprender aquellos que tienen discípulos están haciendo sus discípulos, es que uno tiene que llamar al discípulo, es que uno tiene que hacer seguimiento al discípulo. Eso no es que bueno, si verdaderamente un discípulo tiene que venir, si verdaderamente un discípulo, bueno, a mí nadie me ayudó, a mí nadie me llamó, a mí nadie me visitó. No, 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 no es de esa forma. A veces queremos aplicar esa forma incluso a los nuevos creyentes. Queremos que la gente que se entrega, bueno, si es de Dios viene solito. Yo me entregué, yo iba solito a la iglesia. No, mi hermano, cada vez que tú entregas a a alguien, la iglesia está de parto, está dando a luz, la otra vez decía, imagínense usted una mujer que está embarazada, le dan dolores de parto, la llevan a la maternidad, da luz en la maternidad, está los tres días, El tercer día la dan de, de alta y ella entonces sale de la habitación y dice, si ese niño es hijo mío, venga, tiene que venirse caminando detrás de mí, si no, no es hijo mío, no, no es de esa forma, ella tiene que agarrarlo, ella tiene que cargarlo, ella tiene que besarlo, ella tiene que acariciarlo Así tenemos que ser nosotros con los nuevos creyentes y con los discípulos, hermanos. A veces decimos: No, que se dañan, si uno les hace cariño, se daña, si uno los trata bien, se daña. Y agarramos hasta un dicho que no está en la Biblia: que la ropa que se lava mucho y que se daña, que se rompe, y este y lo otro, bien se desgasta. Mi hermano, Pablo no dijo eso. Pablo los llamó, Pablo los llamó. Pregunto: ¿Cuánto tiempo haces que no llamas al obrero? ¿Cuánto tiempo hace que no llamas? quizás ese hermanito que te ha ayudado mucho en la iglesia, porque no es hermano que siempre ofrendado para cada cosa que se va a comprar en la iglesia. No que yo no sea adulante, no es adulancia, es reconocer si Dios mismo ve la ofrenda, porque nosotros no vamos a ver en gran estima aquellos que ofrenda y dan en la obra del Señor. Amados hermanos, Pablo los llamó. Aprenda a llamar a su gente, aprenda a llamarlo. Hay gente que llama solamente para reclamar, cuando van a reclamar se llama. No, Pablo los llamó y dice, habiéndoles exhortado, los exhortó. ¿Qué significa los exhortó? Cuando uno mira en el original la palabra los exhortó, dice, los animó, los... Animó, nosotros tenemos que animar a las personas, tenemos que animar, tenemos que motivar a la gente, tenemos que darle palabra, dice los habiéndolos exhortado. Que bueno, cuando tú llamas a alguien y dices, hermano, te estoy llamando porque no te viene iglesia y quiero saber qué pasa, estás enfermo, tienes algún problema. La gente se siente motivada, y, y, y tú le das entonces una palabra de exhortación y hasta le haces una oración, hermano. Vamos a orar por ese problema que tienes por el teléfono. Qué bendición el teléfono, el internet, si nosotros lo aplicamos bien. Pero si lo agarramos para otra cosa, para distraernos en los cultos, para tener culebritas comiendo pelotitas, para los jueguitos, para estar mandando mensajes y estar en otras cosas, hermano. Eso no es para eso. Pablo los llamó, los exhortó, los animó. Qué bueno, hermano. ¿Cuántos quizás han sido ministrados con un mensaje a través del celular? Llegó un mensaje. Y te ministró, te bendijo. Pero cuántos también no han sido dañados por el celular hasta tarde, verdad, escribiendo en el celular y le llega un mensaje que dice yo soy alguien que te ama en secreto y entonces pero quién eres no estoy cerca de ti pero quién eres pero quién eres se llegan a la una de la mañana a las dos de la mañana quién eres sabes quién es el diablo que te quiere destruir el diablo que quiere acabar contigo dice y habiendo los llamó y habiéndolos exhortado los animó les dio ánimo, pero después hizo algo muy lindo. Qué maravilloso el apóstol Pablo, tremendo ministerio. Dice después que los exhortó, que los animó, dice, y abrazado. Qué bueno, hermano, es un abrazo. Qué falta hacen los abrazos en la iglesia. Qué bueno, hermano. A algunos no les gusta cuando a veces uno dice, por ejemplo, en la iglesia, yo siempre digo, déle un abrazo al que está a su lado. Ya últimamente no le digo el que está a su lado, digo, abrace a cinco que no vinieron con usted. Porque a veces la gente siempre abraza al mismo, siempre le da la mano al mismo. Entonces, déle un abrazo. De, de, dele un abrazo a cinco personas que no, que no vinieron con usted, que no están cerca suyo, para que salgan a buscarlo. Pablo los abrazó. Eso hace falta. A veces la gente dice, Ay, yo no estoy abrazando a nadie, yo no soy adulante. No es adulancia, es un estímulo. Pablo los abrazó, son sus hermanos. La Biblia dice que si estamos en luz, si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, una buena relación. Es señal de que tenemos luz en nuestras vidas, malas relaciones. Fraternales es una señal que andamos en tiniebla, que andamos en oscuridad. No, yo no voy a abrazar al hermano Henry, ese hermano es, muy, es muy, muy muy mala sangre, es muy mala sangre, tiene una risita ahí, mala sangre. No, mi hermano, no, mi hermano, él tiene una risa de felicidad. Hermano, habiéndolos abrazado, no importa que sea gordo, abrázelo, sea flaquito, Pablo los abrazó, les dio una palabra y después les dio. Un abrazo y le dijo: Mis hijos, sigan adelante. No sé qué palabra le dijo, pero, pero para mí les dio ánimo. Le dio Sigan adelante, manténgase firme. Y luego dice: Se despidió. Hay que despedirse. Nosotros no podemos irnos como los barrancos sin despedirnos. Hoy yo tengo que despedirme. Tengo que subir a despedirme. Allá arriba, donde está nuestro padre espiritual, nuestro hermano Puerta. Uno tiene que despedirse. Uno no puede irse, hermano, como un ladrón así, escondido. Hay que despedirse, hermano. Tenemos que despedirnos, hermano. Es importante. Pablo se despidió. Que a mí no me gusta la despedida. Bueno, a veces no nos gusta. Pero Jesucristo también se despidió de sus discípulos. Y ellos estaban tristes. Jesús le dijo: Ustedes están tristes, pero no se preocupen, ustedes me volverán a ver. Pablo los exhortó, los llamó, los exhortó, los abrazó, se despidió de un abrazo hace mucha falta, hermano. A veces hay gente que está necesitando un abrazo de una persona. Qué falta a veces hace un, un abrazo, de, un abrazo fraternal. Estoy hablando de un abrazo fraternal, de un abrazo fraternal, de amor en Cristo, no de aquel que sale corriendo a donde está la muchacha bonita cuando dicen abrace y, y, y cuando ve, cuando ve a la viejita hace ole, ja, por otro lado. No, mi hermano, estoy hablando de eso. Dice, se despidió y salió. No podemos irnos como los barrancos. Sin despedirnos. Tenemos que despedirnos. Salió para ir a Macedonia. Nuevamente Pablo va a Macedonia. Allá tenía amigos en Macedonia. Allá estaba Tito. Allá estaban sus otros amigos. Y él va a visitarlos a Macedonia, los hermanos. Nunca debemos olvidarnos de los hermanos. Tenemos que visitar a nuestros hermanos. Cuando tenemos ese tiempo, vamos a visitar. Versículo 2 dice y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra llegó a grecia dice que los animó con abundancia de palabra cuando dice abundancia de palabras es que pablo estaba lleno de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Muchas de las cosas que Pablo enseñó le fueron reveladas por Dios mismo. Por eso es que él dice, incluso cuando habla de la Santa Cena, dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y uno se pregunta: ¿y cuándo Pablo recibió eso del Señor? Si no era, él no era uno de los doce que andaban con él. Pero es muy sencillo, en revelación, Pablo recibía revelación de Dios y el Señor le revelaba las cosas. Pablo tenía abundancia de palabra. Qué bueno es tener abundancia de palabra. Por eso es muy importante leer la Biblia para que usted tenga abundancia de palabra. Que la palabra no escasee en tu vida. En los tiempos del de, de, de sacerdote Lee, cuando Dios levantó a Samuel, dice que la palabra de Dios escaseaba, la visión escaseaba, la palabra. La palabra escaseaba, había una escasez. Qué triste es cuando hay una escasez de palabra de Dios, pero qué bueno cuando hay abundancia de palabra. El mismo Pablo dijo: La palabra de Cristo muere. En abundancia en vosotros, pero tiene que haber abundancia de palabra. Por eso él decía: tienen cántico, tienen salmo, tienen himno. Pues tiene que haber palabra de Dios también. Dice: con abundancia de palabra llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses, se quedó tres meses no andaba la carrera, donde él tenía que detenerse unos meses, se detenía, tres meses, y siéndole puesta asechanza por los judíos, dice, y siéndole puesta asechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, de volver por Macedonia, tenía, Pablo había sido informado, tenía acechanza el diablo no deja de acechar la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe ahora resistir al diablo resistirle es importante que entendamos esto Pablo tenía acechanza de los judíos estaban esperando que él se embarcara para Siria para entonces matarlo, prenderlo pero Pablo tiene la información que hizo Pablo, Pablo hizo lo lo que dice Salomón en proverbio, el avisado ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Pablo no dijo, bueno, a mí no me pueden matar, Dios me va a hacer invisible, voy a pasar delante de ellos. No, él sabía que había otra opción y buscó otra opción. El avisado ve el mal. Nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser prudentes ante el peligro, ante el peligro. Tenemos que ser prudentes. Esta gente no es que como yo tengo a Dios, tengo al Espíritu Santo, vénganse, demonio, usted no me puede hacer nada. No, él buscó otra otra vía busca otro lugar. El avisado ve el mal y se aparta. A veces la gente no ve las señales. Las señales en las vías se distrae. Usted tiene que ver las señales. Hay señales en las vías que dice peligro. Reduzca la velocidad. Curva peligrosa puente angosto, una sola vía y a veces la gente no le para y pasa, señor. ¿Por qué no me libraste si allí estaba el aviso que decía reduzca la velocidad? ¿Por qué no lo hiciste caso si allí decía curva peligrosa? Pero a veces vamos distraídos en las vías, en nuestra vía espiritual, a veces vamos distraídos, así como en las vías literales están los avisos, la gente no ve el aviso porque ve una mujer que está desnuda que dice la catira y entonces no ve la señal que está allí porque está viendo otra cosa. A veces en este andar no vemos las señales de peligro que Dios pone en el corazón, en, en, en el camino, porque estamos distrayendo, distraídos viendo quizás la catira, estos avisos terribles. Cuando usted va llegando a Caracas, a Barquisimeto, a cualquier ciudad, hay unas vallas enormes y usted sabe qué es lo que se ve allí. Mucho cuidado que en su vida espiritual hay eh, 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 las señales, Dios te está poniendo señales, pero no le paras a las señales, porque estás viendo por allá la catira, estás viendo otra curva que no es la que dice curva, esa también es peligrosa, pero, pero no está avisando que es peligrosa. Dice la Biblia, dice aquí la palabra del Señor, que entonces Pablo evitó el peligro. Nosotros tenemos que evitar el peligro. No, yo estoy aquí, si quieren que me maten, no. Yo digo como decía un viejito que predicaba en la iglesia, el viejito decía, bueno hermano, algunos corrieron, a mí si me van a matar yo corro. Bueno, para salvar mi vida, algunos en la Biblia corrieron, evitaron el peligro, no por cobardía, sino que querían seguir predicando. Dice, después de haber estado allí, tres meses, siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Él, él fue prudente, dice, y le acompañaron hasta Asia aquí Pablo comienza a nombrar sus colaboradores, Pablo tenía colaboradores, Pablo tenía un equipo, ese tiempo del llanero solitario ya pasó ese tiempo de andar solo ya pasó, la Biblia siempre nos enseña, Jesús los mandaba de dos en dos la Biblia dice que son mejores dos que uno, miren a un Moisés que tenía una cantidad de gente, tenía a Josué pero tenía otros más, miremos a Jesucristo que tenía sus doce que le ayudaba y el apóstol Pablo, según algunos, tenía alrededor de 36 colaboradores. Imagínese, tenía una buena cantidad de colaboradores. ¿Cuántos colaboradores, colaboradores tienes tú? ¿Cuánta gente hay en tu equipo? ¿Cuánta gente hay a tu alrededor? Quienes están trabajando contigo. Pablo iba formando discípulos e iba formando un equipo. Se dice por allí que el individualismo gana trofeo. Cuando alguien es individual, gana trofeo, pero el equipo. Gana campeonato. Los equipos que ganan campeonato son los que funcionan como equipo. Tú tienes que aprender a funcionar como equipo. Tú no eres la estrella, tú no eres el artista, tú no eres el, 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 el protagonista. Aquí la estrella es Jesucristo. Aquí el protagonista es el Señor. Aquí vágame, la estrella vágame, resplandeciente de la mañana es Jesucristo. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Somos un equipo. Aquí yo no soy la estrella, aunque estoy sentado en la silla, hermano Puerta. Aquí la estrella no es el hermano Henry. No, 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 no. Ni el hermano Levi. Aquí somos un equipo. Amén. Somos colaboradores de Dios. Y Pablo trabajaba con sus colaboradores. Tenía alrededor de 36. Aquí nombra alguno. Yo pregunto: ¿cuánto, ¿cuánta gente tienes tú a tu lado? ¿Cuánta gente está trabajando contigo? ¿No? ¿Y por qué a veces? Te, a mí nadie me ayuda. Nadie quiere estar conmigo, ¿por qué será? ¿Qué será lo que está pasando? Dice le acompañaron hasta Asia. Dice que estaba este sopate, eh, Berea. No dice sopa. <laughs> Aristarco y se, dice y segundo de Tesalónica estaba Gallo también de Derbe. Timoteo y aquí estaba Tiquico y estaba Trofimo también. Mire la Trofimo. Mire la cantidad de gente que estaba aquí con Pablo. Unos nombres un poco difíciles. Sabes que en la Biblia hay unos nombres que te dejan así, hermano, que te sorprende, un, un poco difícil. Pero aquí estaba este, este equipo de Pablo. Pablo tenía un equipo. Tenía un equipo. Él no trabajaba solo y le sabía sus nombres. Los sabía llamar. Los conocía. Saben que Dios mismo no trabaja solo. Cuando Dios iba a ser el hombre, dijo: Hagamos al hombre. Hagamos. A... Hay gente. No, yo, 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 yo. No, no, no. Tú no vas a hacer nada. Tú necesitas la iglesia. Tú necesitas el equipo. Porque a veces hay gente que cree que Él es el único que sirve. Una vez estaba predicando en una iglesia y un pastor dice que Él tuvo un sueño y el sueño le dice a la iglesia. Yo vi mucho, unos sacos de papas y todas las papas estaban dañadas y había solamente una papa buena, dijo una ovejita. Seguro que es Él. Él es el único bueno. Aquí no hay más nadie bueno. Bien hermano, qué triste cuando la gente se cree que es el único que puede, que Él es el único bueno. Tenemos que formar equipos de trabajo. Dice el versículo 5, y habiéndose adelantado, nos esperaron en Troa. Esta gente se adelantó a preparar el asunto a Pablo. Eso es lo que llamamos, creo que en la obra, como se llamaba, punta de, de Punte flecha. Punta de flecha. Hermano, punta de flecha, punta de lanza, hermano. Esa gente que va adelante como Juan el Bautista y prepara el camino. Hay gente que se va adelante, pero a echar bromas, hermano, no. Vaya adelante, preparando el camino, preparando las cosas. Aplique lo que dijo Juan el Bautista, a mí me conviene menguar y al crecer el Señor Jesucristo debe crecer. Dice, y habiéndose adelantado nos esperaron en entró. No se fueron después, no, no, lo esperaron. Tienes que esperar al siervo del Señor, tienes que esperarlo. Así hizo esto este equipo de Pablo, estos hermanos, qué bendición. Cielito, estás aquí. Amén. ¿Cómo está el Cielito? Aquí, aquí. Levante la mano el cielito, no me ha dejado solo el cielito. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que no estamos solos, toda la gloria es para el Señor. Llegamos al versículo 6, mi hermano Leví. Bueno, vamos a continuar porque venimos en una gran bendición y recordando eso de esos abrazos fraternal. Recordamos que hay algunos que a veces son como pañuelos de lija, son bastante rústicos. Así es que usted tiene que empezar este, a escuchar el consejo. Vamos a leer las escrituras. Dice el versículo 6, y nosotros, pasado los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troa, donde, no, que, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo los, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Aquí vemos tres cosas y vamos a continuar. Una de las cosas que me llama mucho la atención y la quiero compartir con usted ya se ha hablado de la unidad y todas estas cosas que debemos estar siempre de seguro, no solo. Aquí comienza a ratificar. Los versículos 6 dice: Y nosotros. La palabra nosotros nos encierra a nosotros en un sentido que es plural. Quiere decir que habían más de uno. No sé por qué hay personas que le gusta andar solo. Y hay personas que no le gusta andar con el pastor. Y a veces viceversa. Hay pastor que no le gusta andar con las ovejas. Y siguen siendo pasados los días. Aquí hay otra palabra que me llama mucho la atención. Pasados los días esto entra en plural porque a veces uno piensa que va a llegar a un lugar y va, no, yo con dos o tres días que vaya y ya me vengo. Y cuando llega ya se encuentra con necesidades y se quiere venir. No, usted tiene que quedarse hasta que resuelva los problemas porque así es que Dios nos enseña. Y dice, de los panes sin levadura. Cuando estamos hablando de los panes sin levadura, estamos hablando de la fiesta, de la fiesta después de la Pascua. Oiga bien. Esto es muy importante este, entenderlo y la parte que nosotros tenemos que saber también es con relación que los panes sin levadura recordaban la salida cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y esto está acá está claro. Ahora fíjese salieron de Egipto y ellos recordaban cómo Dios los sacó allí no se podían olvidar y por eso esas fiestas se tenían que estar haciendo. Pero la otra parte es que me llama mucho la atención. Que también el comentarista tomás de la fuente dice que también ellos se recordaban cómo iban este, distanciándose del lugar donde habían pasado tantas pesadillas y tantos problemas y cuando nosotros llegamos a jesucristo nosotros tenemos que irnos distanciando porque nosotros no podemos seguir conviviendo con el pecado la biblia enseña que este, que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya ustedes saben lo que le pasó a Sansón, porque Sansón nunca se quiso desprender del pecado y terminó muy mal. Un ministerio de muerte, ciego, donde pudo haberlo extendido mucho más. Me, mucho más. Esto nos da a entender a nosotros que nosotros tenemos que hacer caso de lo que nos enseñan las Escrituras, nosotros tenemos que irnos distanciando. Eh, yo quisiera concluir con esta área, con esta parte que estoy conversando, o sea, estoy disertando, este imaginémonos que nosotros estamos aquí en Guanare y vamos para Caracas. Cuando nosotros vamos casi por Valencia, ya nos vamos distanciando de dónde, de Guanare. Cuando llegamos a Caracas, ya tenemos a Guanare bien lejos. Bueno, así es. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y nos acercamos a Cristo y nos acercamos a Cristo, nosotros entonces nos vamos alejando del pecado y es esto lo que está enseñando esta escritura acá. Ahora fíjense que lo otro que me llama la atención acá también... Porque nosotros tenemos que estar viendo esto, dice, sin levadura. O sea que nosotros los creyentes no tenemos que ser leudantes. La levadura puede ser el odio, puede ser la rencilla, puede ser, como dijo el hermano, este, el, el, la impaciencia, también la parte de ser poco en afecto, en amor. Todas esas cosas pueden ser levadura. Y nosotros tenemos que ser sin levadura si queremos acercarnos a quién, si queremos acercarnos al Señor. Y dice la escritura, porque sigue hablando, navegamos, otra vez fíjese, de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos. Aquí todo está en plural. A mí me llamó mucho la atención esto, porque dice navegamos. ¿Con quién andaba? Juntos. En Filipos. Y en cinco días. Quiere decir que si iban por un día o por medio día, fíjese que ahí le tocó estar cuánto. Cinco días. Nos reunimos con ellos. ¿Y dónde iban ellos en cinco días? De seguro que iban en el barco y no podían salir de allí. Pero déjeme decirle una cosa, nosotros estamos claros aquí en un sentido figurado. A veces usted piensa estar nada más, como dije al principio, un día o dos días en cualquier lugar, y es como Dios dice. Y es necesario que en medio de estas circunstancia nosotros busquemos al Señor. Yo estoy seguro que en ese barco donde iba Pablo con sus discípulos, no iban echando cuentos ni chistes groseros. Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo estoy tan seguro que el apóstol Pablo estaba allí, de rodillas buscando al Señor, orando con los discípulos, ayunando, como ya nos lo muestra la Biblia, pero también como era un hombre que tenía palabra, le estaba dando palabra de consuelo a esa gente. Y estoy tan seguro que allí recibieron la palabra del Señor y que muchos también se convirtieron. Y dice, para que tengamos la idea, con este cinco días. Nos reunimos con ellos, entró a donde nos quedamos siete días. ¿Cuántos días se quedaron? Siete días. Esto a nosotros nos tiene que llamar la atención. Vamos a hacer el trabajo bien. No vamos a dejar el trabajo a media. Yo recuerdo que estaba fundando en un lugar y Dios me permitió estar en ese lugar como reparador de portillo, como llamamos nosotros aquí en la obra. Y cuando yo pensé que ya había estado todo listo, en la noche tuve un sueño, porque yo le oré al Señor que me hablara, y en el sueño este, yo vi que el doctor Puerta se estaba afectando, pero se afectó nada más la mitad y la otra le había quedado sin afectarse. Es que me di cuenta que todavía faltaba, Dios me estaba hablando. Puede ser que hoy Dios te esté hablando a ti por dónde, por la televisión, te está hablando por esta, por estos medios. Puede ser que Dios en este mismo momento te está hablando a ti por la radio y te está diciendo que no es el tiempo de salir, que es el tiempo de continuar, que no es el tiempo de irte de tu casa, que no es el tiempo de abandonar el Evangelio, que es el tiempo de predicar, que es el tiempo de seguir. Fíjese que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y nosotros continuamos en el versículo 7, el primer día de la semana. Quiere decir que el primer día de la semana... Ahí lo entendemos como el domingo y sabemos que se reúnen a dónde en la iglesia. Fíjense que aquí vamos para que tengamos la palabra. Dice reunido otra vez todos juntos. Hay personas que dicen y yo quiero aclarar esto porque dicen que Dios se puede ver o estar en todas partes. Si es verdad, Dios en todas partes lo podemos nosotros tener porque él es omnipresente. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Pero yo no puedo dejar de congregarme, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, aquí vemos que se reunían. Ahora, ¿para qué se reúne usted? Hay algunos que se reúnen para ir a robar motos, hay algunos que se reúnen para ir a usar la droga, hay algunos que se reúnen para ir a matar. Pues la iglesia no nos reunimos para ir a matar, la iglesia nos reunimos, ¿sabe para qué? Nos reunimos para buscar al Señor. Nos reunimos aquí en los matutinos. Nos reunimos en la iglesia. Y nos reunimos en la campaña. Porque Dios nos ha permitido a nosotros reunirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la escritura. Este, los discípulos para partir el pan. ¿A qué se reunieron? Para partir el pan. ¿Qué dice esto? ¿Y qué refiere esto? La santa cena. Quiere decir que nosotros también tenemos que estar claros que nosotros no podemos dejar. De partir el pan, o sea, no podemos dejar la Santa Cena. Hay algunas personas que muy frescas, no le importa si no toma la Santa Cena o no la toma, hay otros que se ponen en disciplina ellos mismos. Pero yo quiero decirle que alguien que no está capacitado para tomar la Santa Cena. No está capacitado tampoco para ir al cielo. Y hay personas que por falta de conocimiento, por no hablar con su pastor, por no tener buena relación con su pastor, entonces se queda allá y resulta que el problema que tiene es resolvible. O sea que se puede resolver. Y aquí seguimos. Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, al día siguiente iba a salir Pablo, pero Pablo dijo: No, yo me voy a maña en la mañana. Cualquiera dice: No, yo voy a salir mañana, yo me voy a acostar a dormir. Pablo tenía un interés de tener el reino, que Pablo no le importó que ese cuerpo, por eso es que él escribe en la escritura que no obstante, este cuerpo este que lleva tantas pruebas acá en esta tierra, no se comparará a la gloria venidera en el cielo. Y se quedó con ellos disertando la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que alargó el discurso hasta la media noche. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Alargó el discurso. No sacó un, un culto allí a media. Rapidito, vamos, vamos, rapidito, vamos, rapidito. Dirija esto y ya, ya nos vamos. No, Señor, el culto hay que hacerlo. Si sí es verdad, nosotros no podemos cometer el error. Y yo quiero aclarar acá. Hay hermanos que viven lejos. Y nosotros tenemos que tener este de eso conciencia. Pero tampoco podemos caer en el extremo de sacar un culto a media como sacar un culto antes de tiempo o después de tiempo. Tenemos que ser eh, cristocéntricos. Tenemos que sacarlo en el momento preciso. Tanto que los hermanos lleguen temprano a la casa de ellos como que también salgan llenos de la presencia de Dios. Qué vale que usted salga de ahí temprano y vaya vacío. Dios quiere que usted salga lleno. Y concluyo, y yo sé... Que el prim y esto lo dice la, la, la escritura. Este, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban que reunidos otra vez. ¿Qué era lo que habían en el aposento? ¿Qué era lo que habían? Lámpara. ¿Y cómo estaban? Reunidos. Usted y yo somos una lámpara. Pero ahora, ¿cómo tenemos nosotros que estar? ¿Para qué sirve la lámpara? Para encender, para alumbrar. Quiere decir que si usted es una lámpara, tiene que estar alumbrando en su casa tiene que estar alumbrando en el liceo tiene que estar alumbrando en la universidad tiene que estar alumbrando en las paradas tiene que estar, estar alumbrando por donde quiera, y por qué porque la Biblia dice así alumbre vuestra luz para que los de afuera glorifiquen a Dios, si tú eres una lámpara que está alumbrando, estás permitiendo que los de afuera glorifiquen a Dios, pero si eres una lámpara que está bajando y que está menguando de luz, hoy es el día para que tú le eches aceite nuevo y sigas adelante alumbrando porque para eso te llamó Dios, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Yeah. Gloria, a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, seguimos adelante con la palabra del Señor. Las lámparas estaban encendidas. Nosotros como lámparas siempre debemos estar encendidos alumbrando, que no falte el aceite, que no falte la unción de Dios en nuestras vidas para que siempre estemos alumbrando donde quiera que estemos. Seguimos adelante, llegamos al versículo 9, 10, 11 y 12, nuestro hermano pastor, mi hermano Henry. Toda la gloria pertenece al Señor, es importante a todos nuestros televidentes, radioyentes, los que participan con nosotros en estos matutinos. Que bueno siempre es tener un lápiz, un papel para estar anotando puntas, cosas puntuales que, son, que se pueden olvidar. Y entonces para esto son estos matutinos, para que usted en su casa tenga un papel, un lápiz y anote. Fíjese, hay una semilla en los siete días que duró Pablo, duró siete días, pero hizo la actividad el primer día de la semana. De una vez entendemos que los discípulos consideraban el primer día de la semana algo importante para ellos. También que ellos se reunían, segunda semilla que podemos agarrar. Y cuando termina el versículo 8 dice que había muchas lámparas. Eso nos enseña a nosotros como pastores, cuando hagamos nuestras actividades, a no ser mezquinos. Porque hay personas que hacen una actividad y ponen un bombillito, no importa. Eso es lo más doloroso, quizás irónico, que llamándonos luz del mundo, iluminemos mal una actividad. Se hace una campaña, no hay suficiente luz. El predicador le pone la luz allá atrás, y eso sí se ve feo. Siempre desde pequeño, y, o conociendo el trabajo de nuestro hermano Puerta, siempre nos enseña que la luz tiene que alumbrar nuestro rostro para que la gente vea nuestra cara. Pero hay unos que llegan y se ponen allí atrás con la lámpara, y entonces, dígame si es el hermano Henry para no actuar con más nadie. Yo sudo, entonces cuando yo sudo, entonces parece que, que estuviera saliendo humo de mi cabeza y la gente me ve y dice, ay mira, está la nube de Jehová sobre él. No, porque tengo un reflector que está encima de la cabeza mía. Tengo que tener la luz del frente para que la gente vea mis ojos, mi boca, la gente vea que le estoy hablando verdad. Habían muchas lámparas en el aposento alto. Anote que eso es importante. Coloque, no solamente para el pastor, sino para la iglesia, para el creyente. Habían muchas lámparas en Israel. Había muchas Biblias. No allá, pero aquí deben haber muchas Biblias. Cada quien debe traer su lámpara en la mano. Y también en el cultos hay que estar pendiente de algo. ¿Sabe de qué? Aquí lo dice. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. Bendito sea el Señor. Cuando llegue a la iglesia de Dios, usted esté pendiente. ¿Dónde se va a sentar? Hay gente que se queda parado porque llega tarde. Hay gente que acostumbra llegar a la iglesia y se sienta ya de último. Cuando, cuando llega usted a la iglesia y están los primeros puestos, siéntese adelante. Porque la Biblia dice que cuando llegues a la casa de Dios... Ponte más cerca, ponte más cerca para que oiga. Los malos estudiantes generalmente se sientan en la parte de atrás para conversar. Los buenos estudiantes siempre están ocupando los primeros lugares. Entonces, este Eutico quizás nosotros vamos a seguro estamos de que había mucha gente en aquel lugar y entonces Eutico porque estaba tanto, llegó tarde quizá y se sentó a la ventana. Disfrutando del mensaje de Pablo, qué bendición estaba viviendo Eutico. Dice el versículo 9 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Y un joven llamado Eutico, ponga cuidado, era un joven. Un gordo seguro que no lo pudiera hacer o no lo puede hacer. Un viejo tampoco. Muchachos, pongan cuidado donde se sientan. Si pongan mucho cuidado cuando lleguen a la casa de Dios, no se siente atrás para hablar con la chica. Póngase delante los jóvenes que quieren caminar en las casas del Señor. Donde estaban reunidos, se sentó en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Sabe que en los cultos? La gente piensa que en los cultos todas las cosas tienen que ser iguales. Se dice que el mejor culto es el que se pierde. ¿Sabe que cuando Tomás Jesucristo se le apareció a los que estaban allí reunidos, Tomás no estaba. Y cuando le contaron a Tomás de lo que había sucedido en la escuela dominical, porque Cristo se le presentó el primer día de la semana, él no creía, él decía: No, porque el que no asiste a la iglesia se enfría. Y Tomás no fue a la escuela dominical a glorificar al Señor juntamente con los hermanos. Cuando vino y le contaron eso a Tomás: Tomás: no, 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 no yo no creo. Si yo no agarro mi dedo y lo meto en su mano, y mi mano, mi puño, y lo meto en su costado, yo no creeré. Ustedes tan Mal de la cabeza, el dolor y el quebranto por la, per, la pérdida del maestro lo está viendo visiones. ¿Qué es ese asunto? De que pasó por una pared y, uh, y supló sobre ustedes. No, 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 no. Porque cuando usted no va al culto, usted se enfría. Usted tiene que estar donde están los hermanos. La Biblia dice: Mira cuán bueno y cuán hermoso es los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía a Jehová, bendición y vida eterna. Pero también en los cultos. Hay gente que se duerme. Aquí voy a cambiar un poco la, los toques técnicos. Se sentó en la ventana. Ya, muchachos, pasé tremendo. Pablo disertaba y se quedó dormido. ¿Quién se va a quedar dormido en una ventana que se puede caer? Entonces, el avisado ve el mal y se aparta. ¿Tiene sueño? Busca un sitio. Pon, siéntate en el suelo. Busca, soluciones el problema. Y entonces el muchacho, Pablo habló y se cayó. Se cayó y se murió. Algo raro estaba pasando en el culto. Porque en los cultos, como le dije, siempre suceden cosas maravillosas. No todos los matutinos son iguales. Si usted viene todos los días los matutinos y usted cree que va a conseguir lo mismo, usted está totalmente equivocado. Porque la Biblia dice que buenas, nuevas, maravillosas cosas hay en la presencia del Señor. Nuevas son cada mañana. En la mañana hay cosas nuevas. Viene un predicador, viene tu milagro. Quizás no recibiste el milagro. El lunes te vas ahí, no voy ahí el martes, pues vaya el martes. No lo consiguió el martes, pues va el miércoles, porque el milagro suyo está decretado en el reino de los cielos. Los matutinos todos los días no son iguales, las bendiciones son en abundancia. Hoy no lo sanó, mañana lo sana. Hoy no recibe una bendición como usted esperaba, pero usted está allí pendiente porque usted quiere recibir su bendición. Y si usted tiene fe, usted recibirá la bendición. Y hoy les digo que hoy es un día día de bendición. Usted ha venido aquí y usted va a recibir bendición. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Usted no está aquí para que se caiga porque se puede morir. El hombre se cayó del sueño. Oiga bien lo que dice el versículo 10. Entonces descendió Pablo. Pablo descendió. Oiga, póngale cuidado la palabra descendió. Descendió Pablo. Y se echó sobre él y abrazándole, gloria a Dios por los que nos abrazan, abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Esos son los hombres de fe. Los hombres de fe ven las circunstancias, no le echan la culpa a nadie. Aquí no le vamos a echar la culpa a Eutico, no le vamos a echar la culpa a nadie. Vamos a entender que Dios nos mandó a nosotros a solucionar. Dios nos mandó a nosotros a hacer luz. Dios nos mandó a nosotros para desbaratar los planes del enemigo. En ese instante, aquella familia que fue a recibir la palabra estaba triste. Había sufrido un accidente. Pero allí está el Señor para solucionar los problemas. Donde usted se cayó, como usted se cayó, usted tiene que estar en la iglesia. Porque la iglesia es la clínica del alma para que usted reciba totalmente la bendición de Dios. En la iglesia es donde está el milagro. En la iglesia es donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y hablando del poder de los milagros, recuerde a Elías: como Elías se colocó encima de aquel joven, de aquel muchacho, se subió tres veces encima de él y le dijo que se levantara. Y el niño resucitó. Eliseo también lo hizo colocó sus manos sobre las manos del niño, la boca sobre la boca del niño, los ojos sobre el cuerpo del niño y el niño también resucitó. Gracias a Dios que seguro que no eran como yo, porque si es como yo, caramba, menos más que estaba muerto. Bendito sea el Señor. Jesucristo también tuvo poder sobre la muerte con la hija de Jairo. Significa que en los cultos deben haber milagros, en los cultos deben haber maravillas. Aquí debe haber bautismo del Espíritu Santo, sanidad, el que vino enfermo se va sano, el que vino quebrantado se va completamente bendecido, porque la palabra. Pablo descendió, oiga lo que dice el 11: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. El culto no se terminó, ahora el culto agarró la mocha, estaba durmiéndose, ahora hay milagro y el culto fue hasta el amanecer. Hubo vigilia internacional por las casas, bendito sea el Señor. Y no es casualidad, hoy hay vigilia internacional con nuestro hermano Puerta por la radio. Oiga bien, Pablo descendió, es una figura de Cristo. Cristo de los cielos descendió, bajó, llegó, estuvo con nosotros, nos vio muertos, nos vio destruidos. Se colocó sobre nosotros, nos resucitó, luego Cristo subió, dice que Pablo volvió a subir y la fiesta continúa, porque este Evangelio es poder, este Evangelio es glorioso, Cristo está en los cielos y la fiesta continúa, seguimos predicando que ese que subió, ese que bajó y subió es Jesucristo y vuelve a la tierra por segunda vez y los hombres deben de arrepentirse y hasta cuándo vamos a estar predicando esta palabra, dice que estuvo vieron hasta el alba, hasta el amanecer, hasta que Cristo no venga, nosotros seguiremos predicando esta palabra. Cierro con el versículo 12 y dice, y llevaron al joven vivo. Y fueron grandemente consolados. Aquí nadie va a salir muerto. El que está con tristeza sale con alegría. El que está lleno de dolor se va sano. Aquí todos saldremos vivos. Porque nuestro Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Usted ha venido agobiado. Usted que está en su casa, lo dejó el marido. La mujer le pega. Tiene problemas en el negocio. Hay angustia, no haya que hacer. Piensa quitarse la vida. Hoy es el día en que usted salga venga, vivo. Venga, venga, porque venga. Jesucristo. Ufale, ufale. Está vivo, Dios le bendiga. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, Dios es Dios de vivo y no Dios de muerto. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de vivo. Llegamos al verso 13 y 14, hermano Argenis Cáceres. Amén, continuamos con esta hermosa enseñanza. La enseñanza donde Pablo está en Troas Pero sale de Troas, dice Viaje de Troas a Mileto Sale de Troas a Mileto Dice la palabra Dice nosotros adelantándonos A embarcarnos, navegamos a Son Para recoger allí a Pablo Ya que así lo había determinado Que queriendo él ir por tierra cuando se reunió, cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Acá encontramos algo muy importante. Van los discípulos, va el apóstol Pablo, van sus discípulos, sus compañeros. Caminos vienen pasando desde Macedonia y Grecia, entran a Troas, de Troas salen a Mileto. Y acá encontramos algo que quiero enseñar, algo muy importante, y es acerca del de respeto y el compañerismo. Hay un equipo de campaña, hay un equipo que acompaña al apóstol Pablo, y Pablo toma una decisión, versículo número 13: dice, Nosotros adelantándonos, embarcamos y navegamos a Son para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo el ir por tierra. Aquí está la decisión que toma el apóstol Pablo y es de irse por tierra. Sus compañeros dice que se adelantaron, se embarcaron y navegaron a Azón, y allá lo iba a esperar el apóstol. Allá estaba el apóstol, él había decidido irse por tierra. La decisión que tomó el apóstol Pablo, y encontramos acá que esta decisión, sus compañeros la respetaron. ¿Y qué importante es respetar la autoridad? Los compañeros respetaron al apóstol. El apóstol tomó la decisión de irse por tierra. Quizás podemos decir, no, pero ¿por qué no se fue en la embarcación? Fue una decisión que él tomó. ¿Y qué importante es que nosotros respetemos la decisión? Y hago énfasis en esto porque hay muchas personas que no respetan las autoridades, hay muchas personas que no respetan las decisiones, hay muchas personas que cuestionan las decisiones de las autoridades. Y aquí vemos el, el, el compañerismo, vemos acá a los compañeros respetando la decisión del apóstol Pablo. Pero no solamente respetando, sino que luego vemos cómo ellos están unánimes. Y qué importante es esta palabra cuando nosotros andamos unánime, cuando nosotros estamos en compañerismo, el apóstol decide irse por tierra, pero dice el versículo 14, dice, cuando, dice, cuando se reunieron con nosotros en Azón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Luego que llegan a Azón, se reúnen y se van a Mitilene. Aquí vemos el compañerismo, aunque hubo una separación leve. Cuando digo separación leve, es que el apóstol toma la decisión. Y aquí hay estas dos cosas: compañerismo y respeto. Cierro con un versículo que encontramos en la Biblia que dice: No andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Nosotros debemos estar en mutuo acuerdo. La Biblia dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Acá están preparándose para hacer un gran trabajo. El apóstol va con su equipo de campaña a hacer un gran trabajo, pero van con respeto, con compañerismo, porque cuando tú y yo estamos juntos y en armonía, dice la Biblia, que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a ver el resultado, lo que sucede, porque andaban... En compañerismo y respeto. La reflexión y la enseñanza. Ande usted con su compañero. Con respeto, con amor y fraternidad. Y veremos la bendición de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Amén. Muchas gracias, Pastor Argenis Cáceres. Venga, y, y, amén. y una de las cosas maravillosas que aprendemos allí es que el reunirse fomenta el respeto. Pero cuando nos aislamos se pierde mucho el respeto. Por eso es importante el que tú te congregues, el que si eres pastor, que te reúnas con otros pastores, porque eso fomenta el respeto entre los ministros. Llegamos al verso 15, verso 16, Pastor Clemente Guedes. Amén, dicen así, el 15 y el 16. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Kio. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Bendito es el nombre del Señor. Veo acá, hermano, un hombre preocupado, un hombre que no se quería detener. Dice, al día siguiente, el mismo día, salía de donde llegaba. Pero, ¿qué era lo que Pablo buscaba? ¿Cuál era la preocupación? ¿Cuál era el anhelo que tenía Pablo? De no detenerse. Porque él se había propuesto, dice el 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo, no detenerse, porque él tenía un anhelo. Y era de estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Nosotros entendemos que Pentecostés es una fiesta judía y fue el día en que Dios le dignó enviar a su Espíritu Santo para morar por primera vez en cada creyente. De manera que Pablo tenía un anhelo, un deseo de estar en Jerusalén ese día. Qué bueno es cuando hay un anhelo de buscar la presencia del Señor. Qué bueno es que usted, amigo, amiga, hermano, hermano, usted tenga un anhelo, un deseo de que el Señor esté con ustedes, que esté lleno del Espíritu Santo. Dios trabaja siempre con personas que tienen anhelo. Hay gente que quiere, pero no puede. Hay uno que puede, pero no quieren. Entonces Dios trabaja con esa gente que tiene un anhelo. Y ese anhelo, ese deseo, se hace realidad cuando usted pone en práctica su deseo. De manera que el llamado para usted en esta mañana es que usted anhela, está lleno del Espíritu Santo, usted anhela tener la bendición de Dios, usted anhela estar en Jerusalén, que simboliza... Muchas cosas, una de ellas es que es la ciudad de paz, que es donde viene la palabra del Señor. ¿Usted quiere estar lleno del Espíritu Santo? Entonces haga como Pablo, no se detenga, siga buscando al Señor, porque viene el día en que el Espíritu Santo lo llena de gozo y de alegría. Que Dios le bendiga, amén. Amén, muchas gracias Pastor Clemente Guedes, que Dios te bendiga. Llegamos al verso 17, verso 18, hermano Gregorio Pérez. Amén, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, estamos viendo aquí a Pablo o los viajes de Pablo. Ahora vemos el discurso y despedida de Pablo. Eh, en Mileto, vemos este, Pablo cuando llegó a esa ciudad. Dice: Lo primero que hizo fue reunir a todos los ancianos para darle un consejo de todas las cosas, verdad, que estaba sucediendo, de, de darle un consejo, de lo que se estaba viviendo. Pablo en, en este, en estos versículos del capítulo 20, mi hermano, vemos el gran discurso que Pablo le pudo dar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él buscó a los ancianos, buscó a aquellas personas, mi hermano, para que confirmaran la palabra. Hoy vemos, hoy en día vemos a nuestro hermano pastor Jaime Puerta cuando va a un lugar de concentración, siempre llega a las casas pastorales, siempre se reúne con los obreros, los pastores, para seguir confirmando la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, confirmando la palabra, mi hermano, estando los ancianos, los hombres, los doctos de la ley, para que confirmaran esa palabra maravillosa. Que Dios le bendiga. Amén. Aleluya, muchas gracias hermano Gregorio, que Dios... Te bendiga, qué maravilloso lo que dios estaba haciendo en el ministerio del apóstol pablo! cosas extraordinarias venían tormentas pero después venía la calma venían alborotos pero cesaban los alborotos y la iglesia seguía creciendo la iglesia seguía avanzando toda la gloria es para el señor gloria a dios. Gloria aleluya dios hizo cosas grandes con pablo y también las hará contigo cielito levanta tus manos levanta tus manos dale gloria, gloria. Yeah.